Llegué al Hospital Rosales para conocer la historia de un diabético. Y Rosa no dudó en contarme la suya. Ella lloró de impotencia. Hace 9 años comenzó su calvario. Yo trabajaba en un comedor de ahí del parque infantil. Pues empecé con esa orinadera, una gran sed, dolor de cabeza, mareos. Pero yo nunca le puse importancia porque primero el trabajo, decía yo, ¿verdad? Hace 9 años. Su salud no podía ser prioridad. Prioridad era trabajar para comer. Hasta que cayó desmayada. Sí, la glucosa de 900, sí, ahí fue donde me dijo el médico, definitivamente me dijo, eres diabética, me dijo, ya está bien avanzada, o sea, al no haberle puesto importancia, ¿verdad?, todos los síntomas que me dio tanto tiempo. Mantuvo los altos niveles de azúcar en su sangre. A consecuencia de eso, no tengo movimientos en mis pies, o sea, están dormidos, perdido mi vista también. No puedo ver. Más prácticamente yo perdí la vista en marzo de este año. Fue así bien rápido. Pero yo comencé así viendo borrones, cosas así, ¿verdad? Y yo pues no le di mucha importancia. Decía yo, quizás el cansancio, el trabajo, ¿va?, y todo. Por eso tomó mi mano. Lo importante es de que esta plática le puede ayudar a otras personas. Solo así veo nada más el bulto, nada más, pero no puedo saber cómo anda vestido, qué ropa anda, cómo es usted. Roberto Cerritos es uno de los pocos especialistas en diabetes que tiene el país. Y considera que Rosa representa el perfil que muchos salvadoreños tienen ante este padecimiento. Por dos razones. La primera, desconocimiento. La mayor parte de pacientes que tenemos son gente que nunca han sido educados como diabéticos. Y la segunda, porque muchos, como Rosa, no comprenden esta enfermedad. Quizás porque como nunca me chequeé. Y le dije, doctor, le dije como amigo y médico, le dije yo, es cierto que la insulina es la que le arruina la vista a uno, le dije yo, porque a mí la gente me había metido cosas mal. ¿Para qué se pone ese veneno? No, mira que va a terminar con sus ojos, que no la use, que no sé qué va. Y él me dijo, no, me dijo. Lo que termina, me dijo, con tu vista, me son las alzas de azúcar, me dijo. Según un estudio de la Asociación Salvadoreña de Diabéticos, en 2006, 1 de cada 10 salvadoreños padecía este mal. Pero ese sería un subregistro. ¿Por qué aparece este padecimiento? ¿Y qué lo hace tan peligroso? Eso lo conoceremos mañana en la serie Enemigos Silenciosos de la Investigación Especial. Ricardo González, TCS Noticias.